Come un poco de mandarinas, hijo. Está llena de vitaminas. Nunca comes frutas y te enfermarás. Ya estoy bien, mamá. Gracias. ¿Sabes? Mamá, quiero decirte algo. Dime, querido, dime. Tendremos algunos invitados mañana. ¿Pueden venir? ¿Quiénes son tus invitados? Demir y su hija. ¿Recuerdas a Oiku? ¿Qué dices? Demir no tiene una hija. Ni siquiera está casado. ¿No me habías dicho que es su sobrina? Fue en un accidente, mamá. Demir iba a casarse, pero la mamá murió en un accidente de tránsito. ¿La mamá murió en un accidente? No fue tan así. ¡Oh, santo cielo! Sí, fue muy trágico. Un accidente horrible, mamá. No puedo creerlo. Sí. ¿Por qué nunca me lo habías dicho, hijo? Mamá, ¿no conoces a Demir? Demir siempre calla sobre estas cosas. Ya sabes cómo es él. No le gusta hablar de cosas personales. Esa niña es demasiado linda. La quiero mucho. Sí, sí, nosotros también la queremos. Se la quieren llevar al orfanato. ¿Qué? Ahora. Sí. Y Demir no quiere estar lejos de su hija. Claramente. Sí, claramente. Vendrán los de servicios sociales para ver cómo vive Oiku. Así que les dimos la dirección de aquí, mamá. Bien hecho, hijo mío. Cuidaré bien de ella. También trataré bien a los invitados. Gracias. Pero, mamá, hay otra cosa. Cuando lleguen estas personas, te comportarás como si fueras la vecina de Demir y Oiku que está de visita. ¿De acuerdo, mamá? ¿Puedes hacerlo? ¿Y por qué haría eso? Cuando les dimos la dirección, les hicimos creer que acababan de mudarse a esta casa, como si ellos vivieran aquí. Así que actuaremos como si fuéramos sus vecinos, ¿de acuerdo? No, de ninguna manera. No puedo hacer eso. Diré que esta es mi casa y que vivo aquí. No puedo mentirles, eso sí que no puedo hacerlo. Mamá, no pienses que es una mentira. No es una mentira, mamá, en serio. Solo es algo que vamos a hacer por Oiku. Nos encargaremos de la situación durante 5 minutos. No es una mentira, para nada. ¿O se llevarán a la sí. niña? Bueno, si tú lo dices. Bueno. Mi mamá querida, eres tan buena, eres la mejor. Sí, ¿quieres que te haga cosquillas? Quiero tanto, mamá, eres la mejor. Vamos, Ugur, ya me aburrí. No exageres, no quiero gastar tanto dinero. Ay, Damir, otra vez, tenemos que ser convincentes, ¿no lo entiendes? ¿Qué vamos a hacer si Servicios Sociales quiere ver la habitación de Oiku? ¿Les mostraremos la habitación de mi mamá? Bien, tienes razón. ¿Por qué te enojas tanto, Demir? No lo entiendo. Usarán esto de todos modos. No te quedarás en ese hotel para siempre. Cuando arreglemos las cosas, encontraremos un apartamento para alquilar o se quedarán con nosotros hasta entonces. Hablas demasiado, Ugur. Vamos, escoge uno. Ya me aburrí. ¿Qué tal estás? No puedo decidirme. ¿Y eso qué importa? No puedo creerlo. ¿En serio te lo tengo que explicar? Te estoy diciendo que lo que compremos lo vas a usar. Escoge uno antes de que me vuelvas loco. No, creo que este color pero es lindo. Pero si es lo mismo. Unas son amarillas y las otras tienen una motocicleta. ¿Qué? Tal vez, pero lo que quiero es ver bien los colores. La luz aquí no es buena para los colores claros. No sigas con este juego y elige lo que vas a llevar. Vamos. Demir. ¿Qué quieres, Ugur? Ven conmigo. De ninguna manera, por favor, ven suéltame. Conmigo. No, vamos, son solo 2 minutos. No perdemos nada. Hola, buenos días. Buenos días. Disculpe la molestia, pero queremos preguntarles algo. Compraremos sábanas para nuestra hija, pero no podemos decidirnos. ¿Qué opinan? La hija es hija de ambos. ¿Sí? No, 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 no es así, pero bien hecho. Fuiste rápida, casi no me doy cuenta. Bueno, es hija de él, pero yo soy como su otro papá. Pero no podemos decidirnos, así que queríamos saber su opinión. Estas me gustan mucho. ¿Estas? Sí, esas. Estaba pensando lo mismo, ¿sabes? Los genios piensan igual. Muchísimas gracias. Soy Ugur, por cierto. Ya, Ideris. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. ¿Qué demonios haces? ¿Qué? Solo estaba buscando una segunda. Ya basta de esto, Ugur. La última vez que te esforzaste tanto terminó malo, ¿recuerdas? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que no nos responsabilicemos y nos rindamos así nada más? No lo puedo creer. Además, ¿no me merezco una chica que pueda separar la ropa blanca de la de colores? ¿Eh? ¿De verdad esperas hallar eso? Por supuesto, así me enseñó mi mamá. Deja eso ya atrás. Voy a dejarlas acá. Espera.
Cielo, Ugur. No llevemos esto. ¿Qué? ¡Oh! Demir, mira, tienes que ver esto. Ugur, no me hagas enojar. Nos gastamos todo el dinero. ¿Un regalo? Es un premio al mejor papá. Tal vez algún día te lo merezcas. No, basta. No quiero nada. Qué desagradable. Vamos rápido. Debo ir a buscar a Oiku temprano para practicar. Oh, sí, es verdad. Tenemos que practicar los diálogos. O si no, puede que diga algo que nos delate y los oficiales se la lleven. De acuerdo, nos vamos. ¿Te gusta más ese diseño? ¡Camina! Bueno, veamos. Ah, sí. ¿Qué es todo esto? ¿Estás diseñando una nueva habitación para ti? Oh, ¿y estas cosas? Estas cosas son las cosas de Oiku. Por hoy esta va a ser su habitación. No es mi habitación, es la de Oiku. Espera, estoy muy confundida ahora. Mamá, no hay motivo para confundirse. Esta es la casa de Oiku por un día, ¿recuerdas? Así que será su habitación por un día. Bueno, pero ¿por qué necesitamos todo esto? Llegarán los inspectores y si quieren ver la habitación de Oiku, ¿qué les vamos a mostrar? ¿Y si se llevan a la niña porque no tiene habitación? ¿Tú crees que lo hagan? ¿Qué dices? Por supuesto que pueden. ¿Por qué no lo harían? Ellos pueden, pero no lo harán. Si esto no resulta y lo hicieran, lo primero que haría Demir sería quitarse la vida. Créeme, eso haría. ¡Qué tragedia más grande! No digas cosas tan terribles. No lo soporto. Ni siquiera sé de dónde vino ese asunto de la niña. Ya sabes, mamá, a veces las cosas pasan, pero la vida continúa. Escucha, te lo diré bien claro. Si algún día te atreves a traer hijos sin casarte, te retorceré el pescuezo, ya lo verás. De ninguna manera, mamá. Nunca haría eso y no lo haré. No tendré un hijo con una chica que no hayas aprobado. Por supuesto que sí, la debo conocer primero. Sí, lo harás, por supuesto. Déjame hacer esto. Déjalo. Déjalo, yo lo tengo, déjalo. Vamos. Espero que todo salga bien. Todo saldrá bien, mamá, ya lo verás. Esto es solo el comienzo.